O sea, ¿todo el día me van a estar dando pistas? Güey, mírame, miren. Estoy temblando, se lo juro. Güey, ¿por qué está haciendo estas cosas? Porque te ama, porque y te yo quiere. Lo amo a él, pero quiero verlo. Hola, burritos. Perdón por la cara. Una vez más me tienen en el canal así, con el pelo todo feo. La primera vez que vieron cuando me levantaba era en el de mis seguidores de Cine Media. Hoy va a ser un día muy, muy especial porque Kevin me tiene preparada una sorpresa y no sé de qué se trata. Y lo primero que veo al levantarme es esto. Unas flores al lado de mi cama. Díganme si no es hermoso. Aquí tenemos un sobre. No lo he abierto. No sé qué dice para nada. Ah, por cierto, miren, esta lámpara que tengo me encanta. Ah, no tiene pila. Pero miren esto. ¡Wow! ¡Qué preciosas flores! Kevin sabe que me fascinan las rosas. No tienen ni idea lo bonito que se siente despertar y tener una sorpresa así al lado de tu cama. No sé cómo le hizo, cómo entró a mi cuarto. Pero estoy muy, muy intrigado por saber qué dice esta carta. Así es de que quiero que la lean conmigo, ¿ok? Oh my god, es una carta impresa. Dice: ¿sabes cuánto mide el universo? No, entonces no sabes cuánto te amo. Buenos días, mi amor. ¿Estás preparado para comenzar esta aventura? Hoy decidí hacer algo diferente. No preguntes nada, solo déjate llevar. Te veo en nuestro lugar favorito para desayunar juntos. Postdata, pasará un chofer por ti a las 10:35 a.m. ¡Quiero ver! ¿Dónde está Meg? ¿Dónde está mi celular? Falta media hora, faltan 40 minutos. Tengo que cambiarme, tengo que alistarme. Y bueno, pues yo ya estoy listo. Según yo, guapo, este es mi outfit. Un poco rockabilly, algo así. Son las 10:40, es súper tarde, 41 ya. Y yo apenas estoy listo. Estoy haciendo esperar al que no sé quién es mi chofer. Solamente escuché que alguien llegó. Perdón por la cara de hinchado, pero pues sigo dormido. Perdón por el semi peinado. Pero pues, vamos a ver quién es. Vaya, vaya. ¡Alan! ¿Qué haces aquí? Él es hermano de Kevin. Dame un abrazo. El cuñado. Digo, Alan. Pues me mandaron a ser tu chofer. Hoy, todo el día. Vamos a dar un recorrido chingón por casi todo Tijuana, así que venga. Vamos. Ahorita vamos al restaurante favorito de nosotros, ¿verdad? Exacto. ¿Correcto? Ajá. Para muy un bien. Muy rico. Y te tengo una sorpresa. ¿A mí? ¿Tan rápido ya sorpresas? Oh, un cafecito. Para despertar. Porque Kevin sabe que siempre, siempre en las mañanas tomo café. O sea que vamos a estar juntos todo el día. Todo el día, así que vamos a tener mucho tiempo de qué hablar. Ajá, mucho tiempo de qué hablar, cosas que decirnos. Así que espérate, déjame, pongo el cinturón. Muy importante, niños, se tienen que poner el cinturón. Oye, yo soy muy metiche, la verdad. Quiero saber si sabes algo al respecto de hoy, porque estoy muy emocionado, estoy muy nervioso y no sé pues, qué va a pasar. La verdad, no me gusta echar mentiras, pero no sé nada. No me digas eso, Alan, dime algo, adelántame algo, lo que sea, poquito. Pues mira, yo solamente sé que ahorita nos dirigimos a que desayunes. Vamos a desayunar. Desayuno bien. Oye, ¿y tú fuiste por el café o fue Kevin? Kevin me lo dio. Kevin se levantó tempranito, ¿sabes qué? Se tendió por el café. Justo como me gusta. Y me preguntabas, ¿que no ya somos cuñados? Pues no. A pesar de que pues tu hermano se ve ahí como medio que sí, como que no. Pues sí. no me ha pedido. Yo creo que voy a tener que terminar pidiéndole yo, no sé. Dejen en los comentarios si quieren que me anime. Y pues bueno, nosotros nos vamos a dirigir hacia el restaurante que supuestamente Kevin está ahí. Entonces ahorita nos vemos, estoy muy emocionado. Ah, por cierto, tu hermano me dejó unas flores en el cuarto, súper lindo. ¿Oh, sí? No, es que está enamorado. ¿Tú crees? ¿Tú crees que sí? Oh. Lo traemos en nosotros, en la sangre, el ser enamorados. Son súper románticos. Detallistas. Oh, ¿y de quién lo sacaron? ¿De tu mamá o de tu papá? Pues, la verdad, no sé. Y bueno, pues entonces nosotros nos dirigimos hacia allá. Ahorita les voy a estar mostrando todo porque esto va a ser un vlog. Van a estar conmigo todo el día y con Alan también.
y no sé si voy a ver a Kevin, no sé qué onda. Entonces, pues, no se despeguen porque de verdad va a estar muy, muy cool. Oigan, y le mandé un mensaje ahorita, hace ratito, a Kevin. Y le puse, gracias por las flores. Estoy muy emocionado. Y miren lo que me contestó. No agradezcas, mi amor. Sabes que lo hago porque te amo y quiero enamorarte todos los días. Disfruta este día y recuerda que en cualquier hora del día podría estar en el mismo lugar que tú, observándote desde lejos, viendo lo hermoso que eres. Te amo. O sea que va a estar por ahí donde yo estoy. Sí. ¿Qué? En la carta decía que nos íbamos a ver ahorita en el restaurante juntos. Íbamos a desayunar juntos. Pues la verdad, es una sorpresa. ¡Oh! Ya quiero saber. Bueno, ahorita nos vemos, bye. Ay, y bueno, pues yo ya llegué aquí al restaurante. Estoy muy nervioso, no sé qué me espera. Acabo de ver a mi amiga Karen. Ahí está, de seguro ella es cómplice en esto. Ay, no, 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 qué emoción, qué va a pasar aquí. No sé, mi corazón está a 1000 por hora. Hola, mi amor. Muy bien, ¿y tú? ¿Qué haces aquí, güey? Pues mira, ¡otra carta! ¡No! ¿Por qué me das otra carta, güey? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Una de las pistas, mi amor, entonces... O sea, ¿todo el día me van a estar dando pistas? Güey, mírame, miren. Estoy temblando, se los juro. Muchísimas gracias, mi amor. De nada, mi amor. Espero y lo aprovechen. Güey, estoy súper nervioso. Miren, me estoy temblando. Nuestro primer beso no fue en la boca, fue cuando miramos y sonreímos. Oh, muy buen provecho, mi amor. Te espero en la siguiente locación a las 12:40. Te daré una pista. Es un lugar el cual nos gusta mucho a los dos, que sé que te acordarás porque me lo pides diario. Te amo. No sé qué es. Es un lugar que nos gusta mucho a los dos. ¿Café? ¿Un café? ¿Un beso? Creo que me imagino cuál es, pero no sé, no estoy seguro. Oigan, y pues yo queriendo ordenar y me dijeron que no podía, porque mi orden ya estaba pedida, ya la había ordenado alguien más, entonces pues no sé qué me esperan, ya me trajeron una mimosita, vamos a ponernos muy mimosas y así, tipo niñas. Muy rico. No sé dónde está Alan. Me dejó, se fue. Estoy solo aquí. Están juntos conmigo en esta aventura porque no... Así como ustedes no saben, yo tampoco sé nada. Nada, se los juro. Todo esto está siendo una sorpresa para mí. No sé qué está tramando Kevin. No sé qué va a hacer. No sé qué trae en manos. Pero... ya veremos. ¿Dónde estabas? ¿Por qué me dejaste solo? Salía... a cuadrar unas cositas que ahí faltaban, pero... ¿A cuadrar a dónde? ¿Tú ya sabes todo o estás igual que yo? No, la verdad yo no sé nada. No sé ni qué hago aquí, la verdad. Okay. Yo tenía una junta hoy. Pues entonces estamos igual. No sabemos ni qué pedo. Exacto. ¿Cómo sabes a dónde ir? Lo que pasa es que también tengo unas notitas. A ti también te están llegando cartas. Un sobrecito. Llévalo a andar, Marta. Como soy ahora sí que como Uber. Me manda y llega y ¡tin, tin! Y tengo que picarle ahí. Siguiente para... location. Siguiente location. Ok, muy bien. Ah, ya tengo mucha hambre, ¿tú no? La verdad, sí. Son las 11:45 y apenas vamos a desayunar. Este niño nos tiene... nos tiene ampliados. Nah, no es cierto, no es cierto. Yo tuve la culpa porque yo me levanté tarde. Pero pues, bueno, vamos a ver qué show. Ahorita ya que traiga nuestra comida, ya me estoy muriendo de hambre. ¿Y tú, papi? ¿Qué te vas a comer, Pues la verdad es que dieta, pero me pegué el platillo más que puede haber. Bien light, bien light. Oigan, y algo que no saben del hermano de Kevin es que es chef. Hace los mejores rollos de Tijuana. ¿Cómo se llama tu restaurante? Kazoku. Kazoku, para que... vamos a estar haciendo unos videitos por ahí más adelante. Ahí los esperamos. Entonces nosotros vamos a desayunar estos sagrados alimentos. Pues a darle, a clavarle el diente. A darle. Ya venimos saliendo del restaurante. Alan, ¿a dónde me vas a llevar? Tendrás que quedarte con las dos. Por más que le di vueltas y le di vueltas, el lugar que le pido a diario a Kevin, no sé qué es, no sé qué es. Me tiene con el alma en un hilo. No logro descifrar qué podrá ser, pero pues voy a dejar que Alan me lleve. Que sea sorpresa todo. Se va a llevar conmigo, ya saben. Los amo. Ahorita nos vemos. ¿No saben qué feo se siente venir en un carro
donde parece que te van a secuestrar, donde no sabes a dónde vas. O sea, no tengo ni idea. Pero bueno, ya que lleguemos al lugar les digo, ¿ok? Y ya llegamos a la locación. Ok, es un spa. O sea, obviamente siempre le digo a Kevin, Kevin, tenemos que irnos a hacer un facial, tengo ganas de ir a un spa contigo, a que nos consientan. Y ay, me lo está dando, qué emoción. No sé qué hace Alan. ¿Qué hace? ¿Quién está ahí? ¿Qué me está esperando? Dime. ¿Sabes qué? Dame una foto de Badabun. ¿Una foto? Sí, claro. Vamos a tomarnos una foto. Para que se muera de coraje mi nieta. Va, va, va. Déjeme bajo. Sí, sí, sí. ¡Eso! ¡Bien chulo! Oiga, pero dígame, usted tiene una idea, no me mienta. ¿Qué va a pasar aquí? Yo acabo de llegar. ¿No sabe? No. Nadie sabe nada. Alan, ¿no vas a cerrar los vidrios del carro? Está nervioso que vengo. Y voy a dejar yo mi celular ahí también. ¿Lo vas a dejar abierto? No, no. No, ya lo va a cerrar. Viene bien nervioso. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Hola. Alex Flores, mucho gusto. ¿Usted sabe algo al respecto de aquí? Pues a mí me dijeron nada más que los esperara a ustedes, pero no sé. Ay, ¿por qué no sé nada? O sea, te lo juro, no sé nada, estoy muy nervioso. Me imagino que pues algún procedimiento aquí me voy a hacer, me van a hacer. Algo spa, porque pues estamos en un spa. Ajá. Pero, o sea, estoy en shock. Vamos a ver qué pasa. Necesito que me llenes esta hojita. Ok. Necesitamos saber cuál es tu estado físico. No me ve, no se me ve mi estado físico. En proceso, cuerpo escultural. Ah. Bueno, entonces voy a llenar esta forma y ahorita nos vemos, ¿ok? Ya, mira, ya terminé yo aquí la relajación. ¡Otro sobre! ¡No! Y pues, te regalo otro sobre, mi amor. Ay, sé que tú también estabas así en paños menores. Sí. ¡Ay, qué rico! Ok, ok, ay, estoy muy nerviosa. ¿Ya? Pues puedes abrirla y ya la siguiente locación. Dice, al ofrecerle mi alma al diablo por tu amor lo engañé, pues mi alma ya era tuya después de antes de conocerte. Tengo un chamaco tan romántico. No sé. Ay, mira esto. Disfruta mucho este momento que es tuyo. La siguiente actividad te pondrá más feliz porque es algo que nos encanta hacer juntos y no es lo que estás pensando. Ay, muy bueno. Muy bueno, ¿de qué hablas? Te veo a las 2 en Plaza, en las escaleras del cine. Te amo. Kevin Achutegui. Bueno, oh, qué emoción. Sigue llenando tu formulario y yo me voy de cómplice a otra parte. Oh, vean nomás estas trenzas de perro de negra africana. ¡Miau! ¡Miau! ¡Eso! Ok, bueno, sigue llenando. Te amo, gracias por ayudar a Kevin todo esto, qué linda. Te amo. De nada, mi amor, yo también te amo mucho. Disfruta, adiós. Ay, no, qué nervios, o sea, no puedo creer esto. Kevin, gracias por todo esto que estás haciendo, no me lo esperaba. Realmente está siendo una sorpresa para mí, se puede ver en mi cara. Vamos a ver qué sigue. Ok, ¿es un vestidor? Sí, es el vestidor. Ok. Lo que va a hacer, se va a retirar su ropa. Uh-huh. La batita pequeña se la va a poner a la altura de cintura. Ok. Chanclas y bata grande. Y muy bien. Su candadito y todo bajo candado y yo regreso por ti. Ahí pongo mi ropa y todo. Sí, sí, sí. Muy bien. Como ya vieron, me voy a desnudar. Ahí tengo mi carta maestra. Oh my god, me muero. Me van a hacer desnudarme. Tipo niña desnuda en bata. Oh my god. Entonces, ahorita nos vemos. Estoy aquí en el vestidor. Me voy a cambiar. Me voy a poner guapo. Me voy a desnudar. Ahorita nos vemos. Pues ya estamos cambiados. Oh my god, estoy en paños menores, qué vergüenza. O sea, nunca nadie me ha visto mi cuerpo, que no sea mi novio o mi madre. Qué vergüenza. Ahorita nos vemos.
ir al sauna, estoy todo empapado de sudor. Ya me sequé, entonces me trajeron a este cuarto ahora. ¿Qué me van a hacer aquí? ¿Me van a violar? ¿Qué? ¡Ay, no, qué miedo! ¡Oh, cielo! Me da muchísimo miedo. No tiene idea. No, no es cierto. Me van a hacer un masaje, yo creo. Pero pues se van a topar con un cuerpo sudado. ¡Qué asco! Pero bueno, vamos a darle. Morros, morritos, quedé muerto, o sea, en el buen sentido. Estoy súper relajado, yo creo que ahorita me podría dormir 2 días enteros y amanecería al 100. No tienen idea lo bonito que se siente. Bien relajante, está súper a gusto. Me pasaron a una sala de espera y me voy encontrando que está este chamaco. Cuando abrí la puerta te vi y dije, ah, caray. ¿Y tú qué haces aquí? ¿En cuánto tiempo te vi o dónde te vi? Yo no me acuerdo de ti. ¿Ya sabes la siguiente locación o no? Más o menos. ¿Sí sabes qué sigue? Sí. ¿Está muy lejos? No está muy lejos, pero está... Ok, muy bien. Y bueno, pues como ya oyeron, no, es que Alan, neta tienes que vivir esto. El masaje que te dan está tan rico. Luego tienen aromaterapia, todo está bien rico. De verdad, 100% recomendado. 100% recomendado, 100% cuando estás así que te quieres morir de estrés, de que tienes todo el mundo encima, vente para acá. Bueno, pues ahorita ya me voy a ir a cambiar y vamos a ir a la siguiente locación para que, pues, a ver qué sigue. Yo me voy a tomar mi tecito, me voy a relajar tantito, me cambio y nos vamos, ¿ok? Hasta nos vemos. Vamos retrasados 20 minutos, son las 2:20. Es que se extendió un poco más el masaje, supongo, el facial y todo lo del spa. Me trataron súper bien. La verdad que 100% recomendado ese lugar, ¿eh? Unas señoras tan amables, tan lindas, tan sweet. Estoy encantado. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es que estoy muy emocionado porque, se los juro, son las 2 de la tarde. Mi día ha ido tan perfecto, con súper buenísima compañía. Mi cuñis, pues, se puede decir cuñis, no sé. Yo ya no sé ni qué pensar, porque pues ya saben ustedes cómo está el pedo aquí con Kevin. Entonces, pues no sé, vamos, métele turbo Alan para ir a la siguiente locación. ¿Te parece o no te parece? Aquí llevamos rápido. Siguiente locación, ¡ahí vamos! Ya llegamos a la plaza. Vamos a buscar las escaleras del cine. Espero ahora sí ahí esté Kevin, porque lo extraño mucho, ya quiero verlo. Espero esté ahí, por favor. Escalera. ¡Karen! 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 ¡Me falta! ¿Dónde está Kevin? ¡Ya quiero verla! ¡Karen, dime dónde está! ¡Ay, no! ¡No! ¿Por qué otro sobre? ¡Ya quiero verlo! ¿Cuándo lo voy a ver? ¡Macaroon! ¡Macaroon son las cosas más hermosa que me encantan, son las galletas más ricas de todo el universo! ¡Tiene un sticker! ¡Tiene el sticker mío, padre! ¡No creo! ¡Jamás! ¡Karen! ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto, Kevin? Eres ese instante que dura toda una eternidad en mi alma. ¿Por qué es tan romántico este chamaco? Ok. Corazón de melón, espero que hayas aprendido algo cuando vamos de compras. Me encantaría ayudarte, pero disfrútalo mejor. Espero también que te esté gustando tu día. Sabes que siempre estoy pensando en ti y en cómo tenerte feliz. Te espero en el bol de... ¡Ay, no! ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¡Otra locación más! A las 4 p.m. O sea, son las 2 y media, tengo 2 horas. Ok, te amo, Kevin Achetegui. Y viene otra cosa. ¿Dinero? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, mis nalgas! ¡Ay, mi recién rasurado! Recién rasurado y un guarda conectada. ¡Podrán mamar! ¿Por qué dinero? Mi amor, pues para que te compres algo en la plaza y que compres ropa, un suéter, una camisa, una chamarra. ¿Pero para qué? Para ti. ¿Quiere que me vista, pero para comprar lo que sea o para algo especial? Es para ti.
piensa y escoge y compra lo que tú quieras. ¿Lo que yo quiera? Sí. Ay, no me hagan. Acá, ni... guapo, tipo Alex Flores, tipo niña, muy mujer. Podrán jamás. Te dejo el dinerito y esto porque si no me lo voy a llevar, me lo voy a comer. Oh, Dios mío. Good luck. Thank you, next. Bye. Vamos a gastar todo el dinero. Vente, vamos. Ok, pues vamos a una tienda. Ok, esta tienda se ve bien, ¿no? Venga, vamos a ver qué hay ahí. Vamos a ver. Ok, vamos. Ya estamos en la tienda. Ala. ¿Qué me tengo que comprar? Siento que pues, esto es como para que me compre algo porque viene algo bonito. Sí, sí, claro, tiene algo espectacular, okay, así como que me las estoy oliendo, no sé, como que sospecho, como que no, como que sí. Pero dime, ¿qué me tengo que comprar? Pues yo preferiría un outfit que deslumbre, ¿no? Es algo apantallante. Apantallante. Okay. Ay, qué nervios, tengo miedo pues de fracasar, ¿no?, con mi outfit y que sea un desastre. Pero pues, ok, vamos a comenzar. Mi amor, muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo, te amo. No sé qué comprar. No sé cómo vestirme, no sé qué hacer. Me siento muy nervioso, nunca me había sentido así por un outfit. 10,000 pesos. Ya lo tengo. No me quedo. ¿En serio? ¿Me puedes traer un 30? Simón. La gorda. No, vamos a otra tienda. Ok, ya estamos en la segunda tienda. Encontré estas dos camisas. Vamos a ver cómo se ven. A ver si encuentro algo. A ver si me gustan las camisas. Porque me gustan así, pero ya puestas. Como que un gordo. No me gusta que se me ve. Entonces tiene que ser algo sumamente exacto, delicado y hecho para mí. Se supone que esto es de mi talla. ¿Me queda enorme o no? ¿Ve? Voy a ir con la siguiente camisa, se supone que es de mi talla, yo no sé qué piensan las marcas cuando hacen esto. Me queda todo bien grande, se me ve la onda de aquí. Vamos a ir a otra tienda. Es que yo con esto de las compras soy muy picky. No todo me gusta, no todo me queda porque estoy gordo, porque estoy chaparro. Pero pues ni modo, así nació uno, que le vamos a hacer una mala. Claro. Bueno, seguiremos. Se nos acaban las opciones, en esta plaza hay pocas tiendas, pues hay que seguir buscando, Alan. Claro. Tenemos que encontrar ese outfit perfecto. Sé que estás ahí, outfit perfecto para fiesta sorpresa. Fiesta sorpresa. Día sorpresa. Pool party. Pool party, Ensenada, Puerto Vallarta. Ok, vamos a seguir buscando. ¿Qué les parece esta? Esto no está tan mal, ¿no? Está pasable. Está bien, está muy bien. Esa es prenda número uno. Prenda número uno, vas a ver nunca. Buenas tardes. Wow. Oigan, me acabo de dar cuenta que Alan se fue. No sé qué pedo, me dejó aquí solo, abandonado. No sé a dónde fue. O sea, me abandonó, me dijo, espérate aquí, siéntate. Ay, no, ¿dónde está? ¿Por qué otra vez, Karen? Ay, no. ¡Te voy a matar! ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó? O sea, que se supone que me iba a ver aquí con él. Claro, mi amor, porque tú vas a ahorita entrar a un lugar muy divertido, muy chistoso. Y quiero, por favor, que veas tu celular. Un mensaje te acaba de llegar ahorita. ¿Ok? Mi amor, ya está por concluir esa sorpresa. ¡Aquí está! Te amo, solo lo estás disfrutando. Este bello día que lo hice pensando en ti, en mí, en nuestra relación, en nuestro amor, en nuestro futuro, en que todo salga muy bien. Créeme que te quiero tanto, 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 ay, tanto, tanto. Espero que disfrutes mucho esta actividad que es por los mensajes que tú estás dando, pero dije, te espero. Gracias, espero verte. Yo también, ya quiero verte. Pero necesito que vayas a la casa y te arregles la ropa que compraste, necesito que te la pongas ahí. Voy a estar ahí, ya, te lo prometo que voy a estar ahí. ¡Ay, al fin! Ok. No llegues tarde. Ya. No llegaré tarde, lo prometo. No volverá a pasar. Güey, ¿por qué está haciendo estas cosas? Porque te ama, porque te quiere. Y yo lo amo a él, pero quiero verlo. Primero te diviertes,
aquí un ratito. ¿Y Alan? Pues no sé. ¿Por qué se fue? Ya me estoy encariñando con él. ¿Qué? Pues sí, ya es mi cuñado. Ah, futuro cuñado algún día. Are you ready? Pues sí, creo que sí. Ok. ¿Es mi mamá? No sé. Ustedes saben que ya no vivo con ella y que me cuesta muchísimo convivir y pasar tiempo con ella porque no tengo tiempo, el trabajo me consume y a mí que me gustaría estar siempre contigo, mami, pero pues no siempre se puede. Es tan poco el tiempo que lo veo y el que me hayan facilitado ahorita la oportunidad de estar aquí, pues me dio mucho gusto. Estoy feliz de convivir conmigo en una fiesta para dos y pues bueno, aquí estamos. Perdón por la lloradera, pero bueno, es mi hijo y yo soy muy chillona y yo lo amo con todo mi corazón. No te preocupes. Como ustedes saben, yo no crecí con mi papá, entonces mi mami y yo siempre fuimos los dos solos. Siempre, todos los cumpleaños, mi mamá trataba como de darme lo mejor, que siempre me hacía fiestas, como podía, pero lo lograba. Estoy muy, muy agradecido contigo, mami, por todo lo que me has dado y por ser tan linda conmigo. Ay, Abby, ya lloré. Todo esto es porque te amo, hijo. Eres mi único hijo. Aunque siempre le digo a la gente que sí es mi único hijo, pero vale por 20, porque fue tremendo. Pues vamos a comer. Y nuestra mesa de boliche, les estoy haciendo zoom. Sí, pues mira, ahí están nuestros nombres. Oh, sí, Alex y Patty. Y bueno, pues vamos a comer y a jugar. ¿Qué te parece? Oye, pero ¿sí sabes jugar? ¿Yo? Sí, tú. Claro, ¿podrán? Jamás, mi amor. Señoras y señores, la creadora del podrán. Te amo, vamos a comer. Te extrañé, íbamos todo el día juntos, ya, el día. Ya me acostumbré a ti. Oye, quiero mostrarles algo. Ahorita estaba en Instagram y miré algo que dije, ¿qué pedo? Estoy muy enojado contigo, Alan. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué significa esto? ¡Tú lo viste hoy! ¿Y por qué no me dijiste? Quiero verlo, no lo he visto en todo el día. ¿Por qué me haces esto, Alan? Es que yo no puedo dar información. A mí solamente me mandan las ubicaciones. A las ubicaciones. Y yo soy un simple chofer. Solamente un chofer. Y yo solamente soy un pobre diablo que vive por la noche vagando. ¡Pequeño demonio! Ya nos dirigimos hacia mi casa. Como ya vieron, en el video que me mandó Kevin, dice que tengo que estar ahí en la casa a ponerme guapo. Yo creí que ya estaba guapo para él, pero pues me voy a tener que poner más. Muchísimas gracias, mi amor, por haberme hecho que me viera con mi mami. O sea, estuvo muy, muy bonito haberla visto. No me lo esperaba que hubiera estado ahí mi mami. Disfruté mucho este rato que pasé con ella, jugamos a gusto y todo. Y tú me dejaste solo, te fuiste, te valió madre. ¿Eh? Es que yo sabía que te dejaban buenas manos con tu mami. Bueno, entonces, eso sí. Dije, bueno, voy y empujo un poquito a Alex ahí a la banca. Eres todo un cómplice, ¿eh?
Y bueno, pues me dice Alan que al parecer esta es la prueba final, la sorpresa final, donde todo se va a decidir, donde culmina el día. Entonces estoy muy emocionado. Al fin voy a ver a Kevin hoy. Todo el día. Todo el día sin verlo. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente todo el día sin ver? Me siento vacío. Hermoso, pechocho, baboso. Me siento vacío. Es que imagínate, convivo 24/7 con él y un día estar sin él me pone muy mal. Pues lo extraño mucho. Bueno, aunque me la he pasado muy bien, estaba muy a gusto, pero pues todo esto me hubiera gustado estar conviviendo con él. Pero pues ya viene la sorpresa final, ¿verdad? Vamos a ir a tu casita. Te vas a poner guapo. Y lo que tú no sabes y lo que todo el mundo está esperando es que Kevin está en tu casa. ¡Oh, ya! ¡Al fin! ¡Kevin! Pero lo que tú no sabes es que, boludo, tienes que leer esa carta muy bien. ¿Tengo que leer esa carta muy bien? ¿Cuál carta? Exacto, la última carta de los bolos. No me dieron carta los bolos. ¿Qué carta de los bolos? Bueno, yo tengo una orden. ¿Tú qué orden tienes tú? De que usted se dé un baño, se ponga muy guapo y yo llevarlo a otra locación. Esa es la siguiente, esa es la orden que me dieron. Y esta está estrictamente que se cumpla al pie de la letra. La instrucción. La instrucción, exacto. O sea que no lo voy a ver en la casa tampoco. Ay no, Kevin, ya no me tortures así de esta manera, por favor. Bueno, pues entonces ahorita que llegue a mi casa nos vemos. Chao, chao. Y bueno, morritos, pues yo según ya estoy listo para irme al último sitio, porque llegué a la casa, aquí no estaba Kevin, pues me dio disque arreglé. Esto fue lo que Alan me dijo que comprara, este pantaloncito azul, esta camisa, estos tenis, bonitos, chulos, preciosos. Y pues nada, me veo morado, me veo azul, qué bonito, qué lindo, qué chulo, qué precioso, qué hermoso, qué lindo que soy. Bueno, ya estoy listo, nada más, Alan, ahorita y yo nos vamos a ir, él también ya se cambió, se puso guapo. Entonces como que me las estoy oliendo que van a hacer algo todos juntos porque pues él también se puso guapo. Vamos a ir para allá, ya es bien tarde, se supone que tenía que salir de aquí de la casa de las 7 y media y son las 7:45, llegando tarde, qué raro, como siempre yo. Pero ay, ya al fin voy a ver a Kevin. Espero que no me vaya a salir con otra pista porque ya quiero verlo, ya demoro por verlo. No lo he visto en todo el día. Entonces pues esperen ya la última fase de este video. Lo último está por llegar. Lo bueno, lo mero mero, lo chingón, lo mejor. Obvio yo. Para no creer. Estoy muy nervioso, no sé qué va a pasar, no sé qué hay, no sé si... Kevin esté jugando conmigo. Kevin esté jugando conmigo y lo voy a ver hasta mañana. ¡O no lo vuelvo a ver nunca! Estoy seguro, conozco a Kevin y sé que va a ser algo muy, muy bonito. Y con el simple hecho de verlo y de tenerlo conmigo hoy, va a ser suficiente para mí porque el día que me ha dado hoy ha sido uno de los mejores días de mi vida. Me ha gustado mucho. No tanto por las cosas que hice, sino por lo que significan para mí. Y pensó en cada detalle, en cada momento, en cada situación que me gusta, los recados que me dejó, las palabras que me dijo. De verdad no tienen comparación. No tengo palabras para expresar todo lo bonito que siento por ese pinche chamaco. Y por usted también. Esperen el momento de la noche. No se lo pueden perder por nada del mundo. No pestañeen, no a ver. Ni vayan al baño porque okay.
tú sabes. ¿Por qué vas a volar? ¡Ah!